Hola, hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Mira Cómo Se Hace. Hoy les diremos cómo pueden buscar y encontrar las mejores películas en Netflix si no las encuentran fácilmente. ¡Comencemos! Ok chicos, bienvenidos a un tutorial más. Antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante. Ahora sí empecemos a hablar acerca del tema. Fíjense, Netflix nos ofrece hoy en día una gran cantidad de series, películas y también documentales. Sin embargo, ellos, gracias a un algoritmo que tienen, se esfuerzan por colocarnos lo que realmente nos interesa o lo que ellos creen que realmente nos interesa. Esto hace que a veces sea difícil encontrar una película que estemos buscando. ¿Por qué? Porque Netflix solamente nos arroja más que todo lo que cree que a nosotros nos puede gustar. Además que el catálogo es bastante grande y puede ser complicado encontrar las películas que estamos buscando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, se lo diré a continuación y es muy sencillo. Ok chicos, este método es el más efectivo de todos y es el buscador. En este caso lo que tienen que hacer es escribir el nombre de la película. Por ejemplo, vamos a escribir aquí 100 años de soledad. Vamos a escribirlo para que salga completo, ¿ok? Fíjense, si colocamos 100 aparecen varias, pero si ya colocamos el nombre de la película completa, debe aparecer exactamente esa película. Si no les aparece, es porque la película no la tiene Netflix como tal, ¿ok? Miren, aquí está, aquí aparece la película y ya se puede empezar a disfrutar de ella. Lo único que tienen que tener presente, chicos, como les digo, es que si no les aparece a través del buscador es porque la película no está dentro del catálogo de Netflix. Incluso Netflix es tan bondadoso que nos da otras series o películas relacionadas, ¿ok? Bien, otra forma de buscar que no es tan efectiva como el buscador, pero también sirve, es filtrar, ¿ok? Si le damos a películas, vamos a poder aquí filtrar si lo que estamos buscando es una serie o una película. En caso tal que seleccionemos series, entonces Netflix ya va a sacar toda la película de su catálogo. Luego podemos filtrar también a través de lo que sería las categorías y con eso vamos a poder buscar más fácilmente en las listas de Netflix, ¿ok? Aunque como les digo, siempre el buscador es lo mejor. Y bien chicos, ¿qué sucede con las categorías ocultas o subcategorías que no encontramos en Netflix? Bueno, estas las puedes encontrar a través de un enlace URL. En internet hay muchas páginas que te van a dar los códigos que pertenecen a cada categoría y solo tienes que modificar el código en el enlace y evidentemente hacer esto desde el ordenador para que puedas llegar a ciertas categorías de Netflix y encontrar películas interesantes. Pero nada reemplaza al buscador, ¿ok? Entonces, ahora que ya saben esto, queremos por favor que como siempre nos apoyen con un like, se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones. Bye, bye.